Hello, bienvenidos al canal una vez más. Me perdí por mucho tiempo con ustedes por acá. Lo que pasó es que no les quiero como aburrir, especialmente si es que me siguen por Instagram, pero me enfermé, ni siquiera sé qué me dio porque estuve 3 días súper mal y ya después me siento perfecta. Entonces me tengo que hacer tipo exámenes, ver qué está pasando, porque obviamente como que creo que mi cuerpo me está tratando de decir algo, porque me vino con mis migrañas. Ya saben que yo sufro de mis migrañas y todo eso, pero fueron unos días, prácticamente la semana anterior fue como un blur para mí. Y el jueves que me comencé a sentir bien, tenía que ponerme el día con trabajo, con un montón de cosas. Así que ahorita estamos en sábado y decidí comenzarles el vlog porque voy a ir a la nueva casa de Katy y quería ver si es que les comparto y les muestro un poquito de eso. Sin embargo, obvio, Hernán iba a venir conmigo, pero ahora él se enfermó. Entonces estamos como que no pegamos una. Obvio, yo ya tenía planeado ir por lo menos por una horita o tal. Le dejé haciendo un tecito a Hernán, comida, y creo que le va a dar como la gripe porque dice que le duele el cuerpo, que le duele un poquito, como que está congestionado. Entonces voy a ir porque incluso tengo el regalo de Katy y nada, a ver si me regreso en un par de horas. Pero estaba filmándoles un reel de este outfit y dije, de una vez voy a aprovechar y comenzar el vlog. Iba a comenzar mañana. Y dije, ay, vamos a comenzar de una vez, aprovechamos y regreso como que a la rutina. Así que les muestro antes de irme. Este top es súper como femenino. Me encanta el detallito de los vuelitos. Es medio como transparente, pero con un bra por abajo no se ve nada. Esta falda que también amo es de Levi's. Ya me la han visto, creo. Y mis botas de Tony Bianco que amo. Ahora las quiero en negro, pero voy a esperar que se pongan también como que en descuento, si es que hay. El cabello me lo dejé arriba porque les comentaba por TikTok, hice un live en TikTok y el copete me encanta, o sea, era el cambio que yo quería, pero peinármelo me toma como 20 minutos, no me lo puedo peinar fácil, no sé por qué. Entonces ahora la mayoría del tiempo paso con el copete para atrás, pero hoy me peiné el copete, pero ya el resto del cabello me dio pereza, entonces soy un desastre, o sea, pero bueno, vamos tratando. Así que me lo recogí, me parece que se ve cute, así que bueno, este es el outfit y vámonos. Les muestro la canastita que le hicimos de parte de las chicas. Le compramos todas las cosas, mi mami, Belu, yo, y bueno, obvio, de parte de Ali también. Pero queríamos hacerles una canastita que puedan compartir, porque ahora Katy tiene roommates, está viviendo con una de sus mejores amigas y un amigo también. Entonces todo lo compramos de Target, y lo que hice es ponerle aquí le compramos una tarjetita de regalo para que puedan comprar cualquier cosita adicional, y acá atrás está el recibo por si quieren cambiar cualquier cosa. Entonces me fui con una paleta neutral porque sé que Katy me había dicho que querían decorar así. Entonces, ajá, tiene una colcha. Este lo voy a dejar ahí, de hecho, porque se sigue cayendo, pero me gusta cómo se ve así. Este que es para poner, que de hecho me lo compré yo también, que es para poner el jabón y este cepillito. Tacitas de medir, aquí hay unas. No lo quiero desarreglar porque me tomó demasiado tiempo que se vea como me gusta. Pero estos son pot holders, uno para el oven. Acá atrás hay toallitas, un vino que sé que les gusta. Esta vela huele increíble. Saffron and sandalwood. Esta cosita para el rest spoon. Cucharitas de medir, que también me gustó. Y este room spray, que también huele increíble. Entonces, bueno, voy a llevar esto y ya se las daremos. Y voy a poner la tarjetita con el gift card aquí para que la puedan ver. Entonces, ok. Ahora sí, creo que solo esto tengo que llevar. Vámonos, ya me dio la noche y yo todavía no salgo de aquí. Ya llegamos, ahorita les doy el tour. Pero miren esto. ¡Oh! ¿Quién cocinó todo esto? Oh my goodness. Qué ángel, muchas gracias. Sí, que Dios bendiga a tu hermano. A ver. Esto es un arroz hecho con ají dulce. Oh. Que aquí no hay. Oh. ¿De dónde lo trajo? De Venezuela. Ah, ya. Sin detalles. Esto es asado negro. Ay, esto sí sé lo que es. Delicioso. Esto es comida mediterránea árabe. Tripa rellena con arroz, carne y garbanzo.
Ni siquiera en los restaurantes árabes lo van a hacer. Wow. Este es el plátano y ensalada, una ensalada. De pollo. No, de chef, ensalada del chef. No. Pollo. Ya se aprendió. Es una ensalada arcoíris. Qué rica se ve. Ok. Y tu dip. Tu famoso dip. Eso es un invento. ¿Ah, sí? ¿Esta? Bueno, vamos a ver qué tal salió el invento. Ok. Que ya le dije a Katy que tiene que poner un ascensor. No sería mala idea. Ya nos van a dar el tour. Oh, this is so cute. Todavía tengas esta mesa. Esta sí, es la mesa que teníamos en Colestation cuando vivíamos juntos. En Colestation. Nosotras. O sea, desde el 2009 existe esa. Buena mesa, buena calidad. No, Andrés. Oye, yo también, yo me cansé subiendo. Chale. Tienen que ir al gym, señoritas. Me falta colgar los cuadros. Sí. This is so cute. Oh, ¿quién te colgó el TV? Eso ya está ahí. Ah, nice. Por eso tengo esa tele que era la mía. Está ahí en el piso. ¿Y dónde está tu computadora? No, esto es mi oficina, es mi cuarto. Ah, ya. ¿Qué tal está el... ¿Qué tal está el colchón? Súper. Sí. Solo que quiero comprar uno de que no necesito un box para que esté más abajo, porque ahorita está... Muy arriba. Mira lo alta que está, es porque tiene el box y tiene los... Pero te va a quedar muy baja, en cambio. No. A mí me gusta altita. No, dicen de que ahora hay unos de que están más altos. Sí. Y además me parece que mi cama no va con este color de pared. Yeah. So that's what I'm trying to think. ¿Es que pinto la pared o cambio la cama? Cambiar la cama. Creo que es más fácil. Sí, qué cute que tienen shutters. Eso te iba a decir, me encantan los shutters. Katie, ¿really? Esto no es para esto. Yo sé, pero es que esto no vean. Ya se me acabó el tiempo para arreglar. Katy, el cupcake holder. Esto también no va aquí. Esto. No, eso no va ahí. Y aquí me faltan las fotos. Okay. Aquí a la derecha se encuentra. Mucho más grande, qué bueno. Sí. Que ya arreglaste todo por color. Toda esta ropa en de pana, ¿dónde tenías metido? Metido, pero bien. No, apretado. Lo que pasa es que eso te iba a decir. Uno aprieta tanto que no ve ni lo no que tiene. En cambio, mira, pero por ejemplo, este closet y esta capacidad. Yeah. Si compras y sigues metiendo, vas a tener el mismo problema. Porque eso es lo que pasa. Por más grande que sea el closet, si tienes mucho, it no becomes overwhelming. Uh-huh. Pero así está. Oye, ¿y los jeans? Acá. Ah. Cute. Wow, I'm so proud of you. ¿Quién te ayudó a organizar? ¿Tú solita? No, Nicole. Ay, pero... qué linda. Y ella y su cuarto terminó de organizar. Steffi vive conmigo, Nicole no. Ay, dude, para escribir la tarjeta, yo. Steffi, Nicole. Steffi, Nicole. I took a gamble. I was like, I think Steffi. Son muy parecidas. Y al final dije, ay, si escribo mal, yo siempre las confundo, que no, ya ni modo. Oh, this is cute. Oh, tengo que llenarte esto de buttons. Here we are. Cute. Pero eso es lo que digo a Katy. O sea, como que esto para Katy me parece perfecto. Pero para esposo y esposa. Chiquito. Sí, es bien chiquito. Chiquito. Pero es muy parecido a nuestro townhome. El townhome era chiquito. El baño del master era mucho más. Pero yo no tenía tina. Eso. Oh, cierto. Entonces yo tenía el vanity entero. Mucho más grandes, es verdad. Sí. Pero tú no tenías ni dónde colgar nada de los shampoos ni nada. So ¿Quién les va a limpiar? Porque Laurita, te dejé esto hecho una... No, tenemos ya una señora. Bañé, solo que ya me bañé, entonces. Ah. Sí, pero de ahí... ¿Y eso, ¿dónde compraste eso, Katy? Que en Amazon. Oh, wow, te quedó lindo. Porque sí, cuando yo vine todo estaba en el piso, ajá. How cute. ¿Y ese televisor? Ese es el que era mío. Ah, pero ¿y dónde lo van a poner ahora? En el cuarto de Steffi, porque van a ver el cuarto de Steffi tiene uno chiquitico. Mira la tela. Es chiquitica. Ya va, cuarto de lavado. Uno toca arreglar ahí arriba, pero. Claro. Cute. This is cute. Y tienen aquí para secar. This is nice. Sí, exacto. ¿Viste tu mueble de? Sí, lo vi. Okay. Entonces, esto es lo que tengo que colgar. Pero no he colgado, que es mis paintings de Audrey. Okay. En mi cuarto. Y aquí hay un balcón. Claro, tenemos dos balcones y de ahí un deck. Esa de ahí enfrente están vendiendo caro si quieres comprarte. No, thank you. Yo no vuelvo a comprar un townhome. Oh, this is cute. Oh my god, pero puedes ver al vecino ahí. Dice que de aquí, en cambio, no se ve. Oh, aquí era donde estaba corriendo Yuki. ¿Cuántos pisos tienen? ¿Cuatro? Claro. Vi una casa hoy en Rural de tres pisos.
Adivinen cuánto estaba pidiendo. 3 millones. 3.4. Ya. Estás diciendo River Oaks, o sea, no es muy difícil. Oh, how cute. Qué bien, bro. Sí, sí. ¿Quién les dio esto? Eso es de Sebastián. This is so cute. Estas pues me encantan. Yeah. ¿Y las luces? Se prenden, pero tienes que ir al otro lado para prender. ¿Pero pusieron ustedes? No, ya estaba aquí. Linda, esta área me encanta. Un whiskycito. Ay, no, pero mira cuántos townhomes. Yo no, no, eso es lo que no me gusta, tener a los vecinos tan cerca. Pero para ustedes que están jóvenes, it's perfect. You can be friends with your sí. Ve, esto han puesto solo. Oh, ya está arreglado tu oficina. No puede ser que tú tienes esa foto de Yuki y abajo no viene la foto mía. No, ya te imprimí, me falta. Ese ya estaba hecho, es un cuadro. Oh, wow. Pero ya va, cuidado con esa televisión. No, sí, nos toca mounted. Ya la compró el mount, solo que toca ponerlo. Oh, la concha que nos hizo mami. Y estos muebles eran del cham. De ser. Sí, sí, sí. Esto se ve de hombre. Otro baño. Oh, this is nice. Uh-huh. Mira, Carlos, los tomes. Ahí voy. Qué bonito lo que quedó. Mira, no, cómo se lo. Qué bueno, es que imagínate tener que subir tanta grada para ir a un baño. Entonces aquí tenemos la mesa y las sillas que ahorita están utilizando abajo para como que gaming. Entonces tenemos todos nuestros juegos aquí abajo. Claro. ¿Estos monitores son tuyos? Sí, esta es mi área de trabajo, pues. Entonces, bueno, estos dos son para jugar, es lo que... Y de ahí aquí es para el trabajo, ok. Yuki. El hijo de Katy. No tiene fotos de la familia, pero ahí está Yuki. Sí. I guess. Te quedó. Mami, el doctor dijo 10,000 pasos. Qué cardio. Qué horror. Siéntese. ¿Cómo sientes aquí, mami? Las pilas ya quieren cantar. Es que. Es que por eso iba a subir. Y dije, Carol, vete conmigo, porque. Es que saben lo que está tricky de estas escaleras, que no, así, así, no es una escalera, sino es una, dos, entonces son tres. Claro. Entonces literalmente estamos subiendo como 12 sets de escalera. Qué bueno. Oh. Tu papá quiere irse ya a Walgreens, ¿sabes? Las pizzas. Marica. Quiero cantar. Yo digo no, esas tres ya se subieron arriba, esas no van. Le digo a Katy que no tiene fotos de la familia, pero... Mami, mire a Yuki. Yuki en primera fila. Pero ya mandé, solo que me tocó ir a... Pero bueno, nos toca. Pero mira lo que tiene. Me encanta. Eso es lo que yo utilizo siempre. Ahí son los ah, qué bueno que tienen dos. Sí. That's good. Bueno, aquí nos hace falta un rug, porque los recliners tienen un plug. Pero esta pared no tiene plugs. La que Carol me dio a mí para mi oficina que no me quedó, yo la tengo ahí en la casa. Ah, sí, pero me falta para mi cuarto. Yo iba a robar una mesa para mi cuarto. La mesa, pero ya le enseñé eso y tengo que arreglar esos cuartos. Entonces lo que queremos es meter una para aquí abajo para poder conectar, porque si no... Pero necesitan una grande, Katie. Sí. Aquí necesitan una de 8x10 mínimo. Sí, algo largo. Quedaría chévere. Tengo todavía el espejo que te iba a dar. Ah, el espejo. Bien. Ya. Yeah. Miren. Okay, congrats. Miren, no se ve todo para abajo. Lo que decimos es que este espacio sí está hecho para un elevador. Porque están todos closets. Si es que tú ves de aquí para abajo, son puros closets. Entonces yo creo que hicieron para la gente que quería elevador, podían tener elevador, pero por ahí. Una chama que yo sigo está haciendo su casa así, con 4 pisos. Ok, este es el área de la mitad. El piso de abajo no les voy a mostrar porque es del... Del champ. Ahí está. Okay. Ya. Yeah. Voy a buscar las pilas en el cuarto piso y dije, voy a tener que subir con Carol otra vez, así que vengan conmigo. Miren el pantry. Sí, ayúdate. Es súper grande. Qué cute. Yo hice pegan eso. Y todas estas son las mías.
son todas cositas que tú me todas las cositas que yo le voy regalando. But I love it. Yo amo que usen las cositas que le regalo. Esto también, sí, ay no. No. Pero este dijo que lo iba a utilizar, pero que ya no tiene tanto espacio. Claro. Entonces dijo, yo lo utilizo. Y le dije, bueno, está bien. Yeah. Y también aquí pueden poner algo de que si tienen que sacar, you know, sí. Pueden. Como cosas para fiestas, quizás. Ya. Esta es la sala, el barcito. Aquí tienen otro barcito. Y aquí está el baño. Me encanta. Ay, chachay, está frío. Me encanta el papel tapiz. Yo quiero poner papel tapiz en nuestro baño de visitas también. Me parece que le da un look. Porque siento que en un baño, o sea, en mi baño me aburriría del papel tapiz. Pero en un baño de visitas o me parece que va bien. ¿Yes? Ya. Yeah. Yo también. Yo. Buenas. Las saludo desde nuestra casita. Porque todos los planes cambiaron. Me estaba arreglando, como pueden ver, pero decidí quedarme en casa. Una de mis amigas me había invitado a ir a su iglesia porque estábamos platicando. Bueno, de hecho, de coincidencia me dice, ¿quieres ir a la iglesia el domingo? Y yo de que, wow, está increíble porque este año creo que sí les había mencionado que Hernán y yo queremos encontrar una nueva iglesia. Las iglesias que nos gustan son muy lejos de acá. La de Woodlands o la iglesia en la que nos casamos nos encanta también. Pero no es realista pensar que vamos a manejar más de una hora todos los domingos. Y por eso terminamos no yendo. Entonces habíamos dicho que queríamos encontrar una iglesia un poquito más cerca para ir regularmente. Y bueno, justo mi amiga me llama y me dice, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo de que sí, vamos. Ella me dice, a mí me gusta bastante, también estoy buscando una iglesia, pero he ido 2-3 veces y en realidad está, me gusta. Entonces estaba súper emocionada de ir, me desperté, me estaba arreglando. Y en esto, a ver, ayer les comenté, no me acuerdo si ayer les comenté que Hernán no se sentía tan bien. Me dice, me duele un poco el cuerpo, parece que va a dar gripe. Y ahorita acá en Houston estamos con eso de que el clima cambia bastante, mucha gente se está enfermando. Entonces me dice, me voy a tomar descongestionante, me voy a tomar vitaminas y a ver si me siento mejor en la tarde. Llegaron a eso como de las 3, 4 de la tarde y me dice, mira, no me siento nada bien y no quiero ir a contagiar a nadie por allá. Entonces ve tú sola. Así que me fui yo sola, le traje comida, él se quedó acá durmiendo y hoy en la mañana me dice que me siento peor. Me duele el cuerpo, tengo escalofríos y yo de que, y no durmió en el cuarto, o sea, se había salido en la madrugada porque me dice, estaba tosiendo tanto que no quería despertarte. Entonces le digo, oye, ¿será que te haces una prueba de COVID? Porque me parece raro que te estés sintiendo peor y que tengas síntomas más allá de la gripe. Entonces me dice, ok, pásame una prueba. Se hace la prueba y bueno, dicho y hecho, positivo. Me hago yo la prueba, negativo. Entonces, todavía yo no sé en realidad si es que estoy negativa por la cantidad de días. Ya saben, con COVID no se sabe. Entonces, les mandé un mensaje a toda la gente de ayer de la fiesta y les dije como que miren, Hernán salió positivo, o sea, ojalá, yo me siento súper bien, estoy bien. Y yo cuando me enfermé la semana anterior fueron de migrañas, no fue nada, no tenía tos, no tenía moquera, no tenía nada de los síntomas como de gripe o de COVID. Entonces, nada, pues avisar y obviamente a mi amiga que íbamos a ir a la iglesia hoy también le dije como que mira, ya voy a tener que cancelar porque no quiero arriesgarme y enfermarte, o sea. Entonces no sé, como les digo, yo por suerte me siento súper bien, por suerte, porque la anterior semana yo me sentía terrible. Imagínense cuando las personas en la casa se sienten terrible, una no puede cuidar de la otra. Así que, bueno, por suerte estoy bien. Entonces le dije a Hernández que lo que voy a hacer es mudarlo a él a esta casita para tratar de contener esto, porque no sabemos si son de 7 a 10 días. Estamos pensando que, y después hasta 14, o sea, Dios mío, qué dolor de cabeza, yo pensé que ya pasamos COVID, pero bueno. Entonces, le digo, yo prefiero que tú te vengas acá a la casita, así yo te puedo atender, te puedo traer la comida y todo, tratamos de contener todo esto aquí, y yo adentro voy a desinfectar, lavar todo, limpiar todo, y esperar de que yo no me haya contagiado, y yo poder seguir haciendo las cosas día a día. Para poder trabajar, para poder cambiarme, hacer, ya saben, a cada rato estoy entrando al cuarto, agarrar ropa, agarrar cualquier cosa, o sea, no lo quiero estar molestando. Entonces me dijo, ok, dale, hagamos eso. Así que bueno, esa es la introducción del vlog. Ahorita estoy aquí en la casita viendo qué
necesito, le voy a tender la cama acá arriba, porque es acá arriba hay una cama, ahorita les muestro, este es como un mini sofá, es como un, es chiquitico, creo que sí les había mostrado. Se hace también cama, entonces creo que le voy a también hacer una camita acá abajo para que pueda ver la televisión, porque la tele está acá, pero para que duerma lo voy a poner arriba porque es más cómodo, o sea, hay un colchón. A ver, ahorita lancé, después de que toda la gente se fue de la boda, lancé todo acá arriba. Pero esto es un colchón, o sea, es un poquito más cómodo, pues. Así que aquí puede dormir, pero como el diseño es alto, que es de hecho lo que nos gustaba para que no se vea como una cama, no puede ver la tele, pues, si está acá. Entonces, bueno, ese es el plan por ahora. Así que voy a quitar todo esto y voy a tender la camita para que él pueda estar aquí. Difícil que he hecho, les juro que tender una cama cuando estás como que un lío, pero bueno, igual le voy a preparar esta cama de acá abajo, voy a ver quizá más almohaditas, una colcha para que sea como más fluffy, y necesito traer agüita, aquí hay Coca-Cola, bueno, que no debería andar tomando Coca-Cola, ok, ya vengo. Que estamos listos para recibir al paciente, pobrecito. La camita para que pueda ver la televisión, tengo que comprar un mattress pad porque el sofá es, obviamente para acostarse no es lo más cómodo, entonces en el video habrán visto que le puse como el, un duvet insert, una colchita y traté de hacerlo lo más como, le quería traer una colchita extra, eso me falta, lo más comodito para que esté aquí acostado mientras ve la televisión, y de ahí acá arriba está la cama tendida para la noche, que no tendí tan bonito porque igual él necesita espacio para poder meterse, entonces solamente le puse las colchas, aquí sí puse colchas más abrigaditas y esta, varias almohadas porque le gusta dormir con bastantes. Ok, acá en la mesa, aunque él tiene su tarrito de agua, le traje aguas extras para que no se le acaben, mascarillas para cuando yo entre, vitamina C, termómetro para que se esté midiendo la temperatura, hand sanitizer, el alcohol para las manos, Kleenex, el control de la televisión y un tacho de basura para que no tenga que estarse parando a botar la basura. Tenemos más agüitas por acá. Acá puse, o sea, en realidad no creo que debería estar tomando Coca-Cola, pero le encantan las Coca-Colas. Y aquí tengo juguitos de los niños, porque siempre que vienen a jugar en esta, creen que es su casita. Y que Titi, ¿podemos ir a jugar en nuestra casita? Entonces, siempre les tengo juguitos porque vienen y ya agarran acá. Y en el baño solamente puse la toalla, el tacho de basura, y del resto tenemos, por suerte, todo está stocked up. Aquí hay jabón, papel higiénico, todas las cositas que se puedan necesitar hay aquí, por suerte, entonces we're good to go. Me toca traer su cepillo de dientes y todas sus cosas, pero bueno, estamos listos. Han pasado un par de horas. Dios mío, les comentaba en Instagram que el fleco, porque también les comenté, una disculpa, soy un desastre, no me acuerdo, pero el fleco, me encanta el cambio, o sea, I love it, pero mi pelo como no está acostumbrado a estar en fleco, me lo tengo que peinar, o sea, se tiene que secar. Si yo me baño y como he tenido, o sea, creo que la última vez que tuve fleco fue cuando nuestras mamás nos hacen flecos, que tenemos casi 4 o 5 años. Desde ahí no he tenido fleco. Entonces mi pelo está acostumbrado a estar ya sea de lado o hacia atrás. Entonces, obviamente, separa. O sea, separa, o si lo pongo hacia lado también se hace así. Entonces,
cuando estoy de apuro, como que me pongo una diadema y chao, nos vamos. Pero yo sé que es tiempo, o sea, la chama cuando me cortó me lo cepilló, me enseñó cómo cepillármelo y quedó hermoso. Pero ahorita estoy teniendo como dificultad para yo cepillármelo, todavía no me queda así como ella me lo dejó. Pero bueno, voy aprendiendo, entonces, tengo el fleco aquí loco. Y ayer me lo hice con tiempo porque salí y tal, pero hoy está un poquito todo descontrolado. Entonces, no sé si el fleco sea para mí. Le voy a dar su chance, le voy a dar su momento, pero en realidad es como que me voy a pensar y digo, Carol, no vale la pena estar peinando un fleco por 20 minutos. O sea, no tiene sentido. Entonces, no sé, ojalá mi pelo se adapte. Le voy a dar como que un poquito más de tiempo ahorita que estamos en invierno porque me parece que es cute. Especialmente ahorita lo quiero para que vamos a ir a esquiar con gorritos y headbands. Me parece que se ve más bonito, no sé. Y en verano no lo quiero porque yo sudo muchísimo y voy a tener el fleco pegado a la frente literalmente. Entonces, voy a tratar de darle su chance, aprovecharlo estos meses y listo. Pero bueno. Entonces, una disculpa, si es que me ven con fleco y el fleco está todo desmadrado, no me critiquen, por favor, no sé cómo peinarme el fleco. Fui a comprarle a Hernán sopa porque yo no puedo hacer y mi mami estuvo aquí haciéndome sopa a mí cuando yo estuve enferma, pero bueno, claro, no me sentía nada bien como para aprender. Entonces me fui porque no querían traer y Hernán ya, o sea, quería que coma algo y no se imaginan el tráfico, o sea, me tomó más de una hora y media el pobre como que me quiero dormir y yo, no te duermas antes de que te lleve la sopa, por favor. Entonces ya tomó su sopita, ya lo mudé a la casita, ya está ya. Y bueno, yo ahorita voy a limpiar acá y quiero trabajar. Estoy pasar una semana en casa. Es increíble porque te pone todo en perspectiva. Perspectiva. Bueno, ustedes me entienden. Pero uno a veces es como que, ay, el trabajo, tengo demasiado trabajo. He estado trabajando hasta la noche, tal, bla, bla, bla. Pero la anterior semana que pasé de domingo a casi jueves en cama, lo único que quería era trabajar. Yo de que no, tengo tantas cosas que hacer, quiero hacer esto, esto, este otro, y mi cuerpo físicamente no podía. Entonces ahí es cuando como que tenemos que tomar el tiempo para reflexionar y darnos cuenta de que la salud es un bloque de oro, o sea, literalmente un bloque de oro, porque una simple, digo simple comparado a enfermedades que gente tiene que literalmente son irremediables, pero una simple migraña te puede hacer sentir tan impotente. Entonces cuando tenemos la salud es como que en serio, yo sé, yo soy una de esas personas que se levanta y comienza el día, pero es impresionante y tenemos que darnos cuenta lo privilegiados y literalmente millonarios que somos si tenemos salud, porque no hay dinero del mundo que pueda curar cuando uno se siente como una bolita de miércoles. Entonces, bueno, así que ahorita estoy con ganas de trabajar. Yo de que quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero filmar contenido, quiero editar, quiero hacer algo, porque la semana pasada me sentí tan inútil. Entonces también por eso viene mi extremo, en realidad, que ya en Instagram algunas me han dicho, ¡qué exagerada que eres! Típico, no importa. O sea, siempre hay alguien que tenga algo que, no, que decir y al final a mí me resbala. Pero en realidad sí estoy siendo un poco exagerada y lo admito porque no me quiero enfermar. No quiero, aparte de haber estado down la anterior semana, tener COVID ahorita. Entonces, por eso, ahorita que tenemos la casita, aproveché a mandar a Hernán allá. Yo estoy desinfectando todo, lavando todo acá. En realidad, no sé si ya puede haber agarrado el virus o no, pero estoy tratando de hacer lo que yo puedo y lo que tengo en mente como para tratar de mantenerme no enferma porque siento de que mi salud mental necesita trabajar y no puedo estar en cama otra semana. O sea, me siento inútil. A mí el sentirme inútil me da desesperación y eso me causa. Hernán me decía, Carol, tranquilízate. Tú sabes de que si no estás desesperada, te va a doler más la cabeza. O sea, eso es una batalla. Es una batalla literalmente porque es como que yo sé que si me estreso más, más lento me voy a curar de mis migrañas, pero a la vez mi cuerpo se tensiona y se estresa solamente. Y sí, no sé por qué soy así. Tenía una campaña pendiente con Michelob y obviamente cuando estaba súper mal les mandé un mensaje y les dije como que no me puedo parar, no puedo filmar nada. Y todo el mundo, o sea, nadie me apuró, nadie. Todo el mundo de que, Carol, o sea,
si no tienes que hacer esta campaña, no la haces. O sea, tu salud es primero, tranquila. Y yo no podía dormir. Yo dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero... Y ya me dijeron, o sea, olvídate de esta campaña. Y yo el viernes que medio me sentí bien, me bañé, me arreglé, filmé la campaña y les mandé. Y les dije como que, miren, sorry, o sea, si estoy tarde para ser parte de la campaña, entiendo. Pero yo tenía, mi cuerpo necesitaba... hacer esta responsabilidad, o sea, cuando ya la tenía en mente no podía sacarlo de mi cabeza. Entonces, obvio, me dicen y que no, no, sí, gracias y todo, pero no debiste haber, pero yo no sé por qué soy así y sé que muchas de ustedes también son así. Entonces, sí, de ahí viene mi exageración. Quizás si es que no me hubiese enfermado la semana anterior, me sentiría un poquito más tranquila de tener a Hernán aquí en casa y al final como que si me enfermo, no importa, o sea... ya, ¿qué más da? Pero ahorita sí estoy tratando con todo mi ser de no enfermarme y también para así yo poderlo atender a él mejor, o sea, cuidarlo, estar pendiente, verle comidita. Ahorita en la noche voy a ver si lo sorprendo con unas arepitas. Ya saben que yo no hago eso, pero sé que le encantan, entonces quiero ver si es que trabajo un poquito y en la noche le hago unas arepitas para que coma. Así que, bueno, eso ha sido como que mi resumen del tramo que me fui y no me vieron. Ahorita voy a limpiar un poco aquí la cocina para que no se nos abrume toda la cosa. Miren las... Amo. Michelob mis... ¿Cómo se dice? El equipo de Michelob. Sí, mis Raps. Me enviaron estas flores hermosas. Las amo. Son reales. Cuando estaba malita y fue al doctor. Y sí. Entonces, vamos a limpiar. Siento que tenía... Les iba a decir algo y no me acuerdo qué. Así que, bueno, voy a poner también a desinfectar todos los vasos y todas las cosas en el dishwasher, el lavador de platos. Tenemos una opción que dice desinfectar y toma como un poco más de tiempo. ¡Ah! Ya me acordé. Tengo que poner a secar las sábanas. Pero desinfecta todos los platos y todas las cosas. Entonces, todo lo que estaba agarrando Hernán voy a meter ahí. Y ahorita estoy utilizando todo desechable para asegurarme de que yo no vaya a agarrar como que un plato o una cuchara que él haya utilizado. Así que, ok. Yo creo que se durmió porque le dije que sí quería que le lleve algo más, pero literal estaba muerto del sueño. Me dice que ya quiero comer, entonces le llevé la sopita y creo que cayó rendido el pobre. Vamos a limpiar. Arreglando. Hernán se quedó dormidito, entonces lo estoy... Ay, déjenme les cambio la batería. Pero vamos a hacer un haul de Revolve. Pedí algunas cosas para San Valentín. Todavía no tenemos planes, pero dije como que, ok, voy a ver algún outfit cute, siempre me inspira. Y también pedí un vestido que quiero ver si es que lo utilizo para el bautizo de mis peques. No creo que les había contado, pero Gonzalo va a bautizar a las dos nenes al mismo tiempo, lo cual me parece genial. Obvio, aprovecharon hacer la clase y todo esto por los dos, y eso ya viene en dos fines de semana. Entonces quiero un vestido como que cute, pero para la iglesia, obvio. Así que pedí una opción que, bueno, no sé qué tanto sea para la iglesia en realidad, pero vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver. Todos los goodies. ¡Wow! Pensé que había pedido más. Ok, vamos con el primero, que este fue el que pedí para el... como opción para el bautizo de mis sobrinos. ¡Qué cute! Es largo, es así tipo corset style, pero me pareció que ahorita con este corte de cabello que tengo, sí me hago así como un abdu bonito, ¿no? Como lo tengo ahorita. Y utilizo como un shawl o algún cover-up. Estaría lindo para ya después como que quitármelo, porque tampoco quiero ir así como con suéter o con, no sé,
no sé, quería algo como divertido, pero tal vez también mi estilo. Entonces, vamos a ver cómo me queda. Amo, amo, amo el color. Sí tiene un slit, pero en realidad en la página web cuando vi era tipo, si es que al menos de que saques la pierna, no se ve el slit. Entonces, lo que sí, no sé, lo veo como un poquito largo, pero tengo tiempo de mandarlo a cortar, así que vamos a ver. Es así, este color chocolate, súper, súper lindo. Ahora sí, vamos con las opciones para San Valentín. He visto esta, me he dado cuenta, no es de que tengo nada de esta diseñadora, Norma Kamali, pero me doy cuenta de que cada vez que estoy viendo algo y algo me llama la atención, veo el diseñador y es ella. Entonces, me animé a pedir este vestido. A ver qué tal me queda. Super cute. En la modelo se veía espectacular. La calidad se ve súper linda, pero esto se ve como súper chiquitico. I don't know, pero miren este color, qué belleza. I don't know. Quizá, ay, ¿será que me pruebo? Tengo pereza a probarme ahorita. Pero quizá es buena idea que me pruebe para ver si es que devuelvo o no. Pero amamos. Cute, cute, cute. Ok, la siguiente opción es este vestido que ¡guau! O sea, ¡guau, guau, guau! No sé quién me creo yo o a dónde me voy a ir con esto. Pero está hermoso. Veamos si es que se ve. Miren, tiene como piedritas. Y de hecho yo pensaba que me iba a tocar. Sí tengo como algo para ponerme por debajo porque es medio transparente, pero viene con su undergarment, con su... Se me olvidó la palabra ahorita, pero sí viene con la cosita que va por abajo. Así que está súper cute. Amamos. Esta es la siguiente opción. Y la última opción es definitivamente tipo edgy, completamente diferente, pero dije, vamos a... La moda se trata de eso. La moda se trata... La moda se trata de salir de tu zona de confort, pero sin embargo como igual sentirte cómoda, pero sí experimentar diferentes texturas, diferentes estilos, ver si va contigo o si no. Y este es un estilo, ahorita les muestro, que yo cuando lo veo me llama mucho la atención, me gusta muchísimo, pero no sé necesariamente si vaya conmigo. O con mi personalidad, pero dije, no vas a saber hasta que no lo pruebes. Así que vi estos shorts, sí, son unos shorts, y me llamaron muchísimo la atención. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Son estos nuevos shorts, que pero largos, como estilo bermudas, miren. Entonces caen un poco bajo, me parecieron súper diferentes. A mí me encanta, aunque tengo un estilo bastante como... No es nada fuera de lo común, o sea, yo no me he visto así como que ustedes digan, wow, Carol tiene un estilo súper diferente. Pero sí me gusta como probar diferentes cositas. Y cuando son cosas así diferentes que no mucha gente se atrevería a ponérselas, me encantan. Pero sí soy de las personas que me gusta algo, pero yo cuando me lo pongo, apenas me veo, sé como que, ok, es lo mío o quizá no tanto, no me fue muy bien ese estilo. Entonces, pero me encanta probar, me gusta muchísimo probar diferentes cosas. Y pedí este suéter que también tenía en mis como favorites. Es un suéter como simple, blanco, me pareció que se iba a ver cute con los shorts. Pero todo esto me tengo que probar porque yo no sé en realidad y no necesito todos estos outfits. O sea, me puedo quedar con uno o dos, pero quedarme con tanto cuando yo no es de que salgo todos los fines de semana es ludicrous. Sin embargo, esa es una de las cosas que me encanta de Revolve, que una, tú pides y llega en 2 días. Literalmente 2 business days. Igual, regresas, te mandan el return label, regresas y te regresan la plata en... un día desde que ellos lo reciben. Entonces es demasiado fácil comprar así. Y por último, esta gorrita que me encantó de LPA. Esta es otra marca que me he dado cuenta me gusta muchísimo. El primer vestido también era de LPA. Esta la tiene Revolve. Y es una gorrita nada más que dice Ciao.
Ahorita no me la voy a poner porque tengo mi copete medio peinado, aunque siempre se despeina. Entonces, como que, ¿para qué? Pero si es para esos días que no me quiero hacer el copete, viene muy en... muy, ¿cómo se dice? Acertado esto. Me encanta la calidad, obvio, ojalá la puedan ver, pero es así como de lino y tiene esto bordado en rojo. Amo. Y sí, es bastante el tema como... Valentine's, pero me parece que igual la puedes utilizar todo el año. Entonces sí, ese fue el haul. Si me animo a probarme, obvio les muestro. Ugh, me pica la nariz y estoy con maquillaje, no me quiero como mover tanto. Dios mío, estaba editando. Miren cómo quedó todo esto. Creo que sí me voy a probar la ropa porque quiero firmar un reel. Así que de una vez veo como que cómo estilizo las cosas y así. Le acabo de hacer un tecito a Hernán de jengibre con limón y miel. Y me tomé yo también uno, porque por si acaso. Entonces, sí, eso fue lo que hice. Y ahorita voy a preparar cena. Voy a hacer unas arepitas que sé que a él le gustan. Y cuando uno se siente medio mal... uno lo que quiere es comer cosas que a uno le gustan, pues. Entonces, Belu me mandó la receta. Y que Belu tiene la receta, miren. Entonces voy a seguir. Esta es la receta que también hace Hernán. Y Belu la filmó. Entonces vamos a hacer eso. Así que voy a poner un show aquí. Vamos a salir, el pobre me dice. Y yo no sé cómo vamos a hacer porque si estos son... ¿Cuántos días es que el COVID dura? Como 10. Ay, I don't know, el pobre me dice que estoy incómodo aquí, no puedo trabajar porque está, pueden creer que está trabajando. Me dice que es que acostado aquí ya me dormí, ya no sé qué más hacer, entonces me hizo que le lleve el computador para trabajar. Y me dice estoy incómodo aquí trabajando y claro, yo me imagino que el jefe le dejará, no sé ni siquiera si lo dejará, si lo dejará tener algunos días libres o lo hará que trabaje de aquí de la casa. Porque en realidad, bueno, no sé, veamos cómo se siente. Porque estaba malito más en la mañana. Ahora está un poquito mejor, o sea, por lo menos ya está sentado. Está, como les digo, trabajando. Creo que el descansar le ha ayudado. Entonces, quizá y sí puede trabajar. Y como les comenté antes, después de mi experiencia de no trabajar durante toda la semana que yo estuve mal, porque yo con la migraña no podía ni siquiera ver el celular. Lo que hacía era ponía el celular al lado y escuchaba podcast. Escuché un millón de podcasts y de ahí me dormía, me despertaba, pero en la noche no podía dormir. No, un suplicio. Entonces lo entiendo de que es como desesperante no poder hacer nada, así que creo que para... su salud mental también es mejor que trabaje, si es que puede. Así que, bueno, no sé, vamos a ver. Estoy viendo un show que se llama 90 Day Fiancé. Oh my God. O sea, es un goce. Y hay un chico de Ecuador. Y me da mucha risa. Está buenísimo esta temporada. Es la última temporada. No me acuerdo dónde estaba, porque lo estaba viendo adentro y ahora tengo que... será aquí. Ya me atrasé, no les filmé todo porque se me estaban quemando las arepas, pero van a ver cómo quedaron. Aquí están. ¿Sí ven cómo se me quemaron un poquito? Pero las hice de asado negro. Uf,
Ok, saben ricos. Por lo que traje de ayer que cocinó la abuelita de la mejor amiga de Katy. Le voy a poner un poquito de esta salsa, que es la que nos gusta. Ya no queda mucho, mañana me toca hacer. Okay. Y esto es ají y servilletas. Listo. No sé si esto haga nada, si es que me pasó algo, pero por si acaso me pongo una mascarilla y vámonos. Ok, el señor enfermo comió, ahora me toca, les voy a hacer un taste test a ver qué tal me quedaron. No creo que me hayan quedado igual de buenas que las de Hernán. Pobrecitas, me salieron tan tostaditas. Bueno, no moriré de hambre, pero a Hernán le quedan mejor. Es que creo que las quemé, pero bueno, buen provecho. ¿Qué parezco? No puedo conmigo y con mi pelo, pero bueno. Ha sido un día súper productivo. He lavado ropa, he trabajado, edité un reel, le subí el reel, he cocinado para Hernán desayuno, almuerzo y merienda. Ok. No he salido de la... Ah, bueno, salí a comprar la sopita. Ok, no cociné el lunch, eso es mentira. Pero sí, mi oficina está hecho un completo desastre, pero... I mean, uno agarra lo que se puede, ¿no? Ok, estaba decidiendo si probarme las cosas o no y dije, de una vez, Carol, hazlo, hazlo. Así que nos vamos a probar y les voy a mostrar por si ustedes están interesadas en algo de lo que les mostré. Y también quiero ver para mañana de una vez si es que regreso lo que no voy a utilizar. Entonces, ok. Vamos a comenzar por este bebé, que es el que quiero ponerme para el bautizo de mis chiquitines. Voy a ver unos zapatos, porque creo, obviamente me voy a poner con tacones. Para un no, ¿qué tacones? Ok, aquí tenemos el primer vestido. Queda como un guante en la parte de arriba, porque es como corset. Me encanta. Lo que sí es, creo que lo mandaría a cortar un poco, porque ahorita les muestro. Siento que se vería más bonito si estuviera como algo así, para que se pueda ver un poquito los zapatos, creo yo. Y obviamente no sería con estos zapatos, pero son los que tenía. ¡Cute! Me gusta bastante. Y más que nada, esta parte, o sea, el corset. No tengo ni siquiera puesto bra. Y se me hace que forma bastante bien. Se me hace como un vestido así como medieval, como de la... Hay un show que me parece que algo así, quizá. Sí, sí creo que debería ser más cortito, porque si no, como que it drowns, o sea, como que me ahoga mucho por mi estatura. Y claro, la modelo en la página se le veía así, como yo les digo, o sea, como por el tobillo. I don't know. Creo que si tengo tiempo para mandarlo a cortar, sí me quedo con él, porque está bastante cómodo. Oh my God, este vestido, chicas, si es que tienen plan así elegante de San Valentín o alguna boda o algún cumpleaños, o sea, wow. Wow, la manera que como que agarra el cuerpo y como que lo abraza literalmente. Yo pensaba que me iba a quedar muy chiquito, pero es de tela que se estira. Y estas como... Este material de encima lo puedes mover. Entonces puedes como que arreglar y taparte donde tú desees. Yo no tengo el panty adecuado porque no me quería cambiar también la ropa interior. Pero el vestido está una divinidad. O sea, lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Todo, todo, todo. O sea, y incluso el material se siente súper lujoso. Voy a buscar más de esta diseñadora Norma Kamali, porque la verdad sabe lo que está haciendo.
Ok, para este bebé me tuve que recoger el cabello porque era como demasiado. Los huequitos acá, los brillos, el cuello alto y encima mi fleco era como que too much, too much. Pero el vestido está una divinura. Una disculpa porque no estoy puesta el panty adecuado para nada y siento que se ve horrible. No le hago como honor a estos vestidos como se merecen porque esto está bellísimo para un cumpleaños en Vegas o si, no sé, tienes alguna fiesta, incluso si es que tienes un plan así un poquito más elegante para San Valentín, bellísimo, bellísimo. El material, estoy súper sorprendida con estos vestidos del material. O sea, wow. Si no fueran tantos innecesarios y caros, yo creo que me los quedo a todos porque les juro que están... solamente necesito fiestas para ir. Pero eso es otra cosa que me he dado cuenta, que en realidad cuando quiero ordenar algo que valga la pena, siempre como que sí, quizá me pueda ordenar algo en Forever 21, hasta Zara, pero si quieres como que calidad, tienes que irte un poquito más alrededor de los diseñadores y Revolve tiene como... demasiado, eso es lo que me gusta. Tienen cosas sumamente caras que yo de que, ok, nunca podría. Pero también tienen cosas como, no baratas, pero no tan caras, pero la calidad se nota. Ese vestido de Norma Kamali, el rosado, me parece que vale cada centavo. Este de aquí también, les juro que, o sea, las piedritas no se ven nada. ¿Saben cómo hay algunos que se ven así súper baratos, como pegados así con piedras? I don't know. Este está bellísimo. Y obvio, si es que no quieren los... también se pueden retirar. Pero el vestido, una divinura. Les muestro el largo. Bellísimo. Bellísimo. Amamos. Pero yo creo que me va a tocar buscar plan para San Valentín. Porque estoy como que toda vestida y emperifollada. Y no tengo plan. Pero bueno, por lo menos les doy ideas a ustedes. Y nosotros sí hemos de hacer algo, pero tipo un restaurante así, un poquito más chill. Ok, último tenemos los shorts que les había dicho que son como baggy. No me gustó cómo quedó con el suéter que les había mostrado, porque es como, me veo como muy como suelta, así como que es súper fuerte, súper baggy acá abajo y súper baggy arriba, como que no va. Pero con este tube top está mejor. Lo que no encontré fueron los zapatos que me quería poner, que son mis zapatos blancos pero con lacitos. O sea, ya van a ser las 10, ya pasaron las 10 de la noche y nada, o sea, siento que necesito más tiempo con ellos, pero en realidad esta moda, I like it. Sí, siento que es un poquito más difícil de estilizar, pero quizá con un blazer, los zapatos adecuados, porque así me veo como muy tomboyish, digamos, que no está mal, pero no es mi estilo. Me lo puse con zapatos deportivos. I don't know, o sea, quiero darles un chance, pero necesito más tiempo con ellos. Lo que sí están súper cómodos, la calidad, amo. El fleco me quedó loco por habérmelo puesto para atrás y bueno, ya todo fue en decline, todo fue cayendo. Todavía me toca tender la cama, hacerme mi skincare. Necesito un time out, pero bueno, se trató. Están cute. Ahora me toca tender la cama porque lavé todo, pero... mañana tengo clase de pilates a las 5 de la mañana. Soy Jamie. Ya debería estar durmiendo, pero bueno, ni modo. Ya me han visto tender mi cama un millón de veces, así que la voy a tender y nos vemos. Nos vemos ahorita.
Alexa, set a 15-minute timer. Good evening, Carol. Alexa, stop timer. Hello, estamos en otro día. Ahorita les doy un update, pero he pasado ocupadísima. Le voy a llevar la cena a Hernán. Hice una ensalada que nos encanta de... se me olvidó el nombre. Bueno, el punto es que ojalá me haya salido bien porque hasta el aderezo lo hice. Entonces, así que le voy a llevar esto a Hernán. Y ahorita les muestro cómo se hace porque huele rico, pero I don't know. Más que nada por el aderezo. Eso es lo que me tiene unknown. Ok. Oigan, es solamente día número 2 de esto con Hernán. Y no sé cuánto más podemos estar así, o sea. Pero bueno. Ok, disculpen la informalidad, pero no quiero... ¿cómo se dice? Gastar otro plato. Y ya saben que yo no soy fan de la cocina. Ya estoy día 2 y estoy... Ya no sé qué más voy a cocinarle, Hernán. Miren todo el desastre que tengo hecho. Tengo hecho un desastre, pero bueno. Ok, aquí tenemos pollito. Voy a poner baby spinach. Vamos a poner un poquito de quinoa, que vieron que hice. No voy a ir al ojo porque ya no quiero medir. Hice brócoli rostizado. Estos son croutons, pero los hice, la receta, ya les digo, es la receta como que haces todo de cero, incluyendo el aderezo. Así que vamos a ver qué tal. Y voy a picar unos tomatitos. Ok, aquí está todo. Ah, y creo que sí les mostré el pollito, ¿no? Y de ahí le voy a poner este aderezo que también hice, que es homemade pesto basil. Dice que la receta lleva 2 cucharadas, pero a ver. Ay, bueno. Okay. Creo que falta un poquito más de... Es que como no medí las porciones de las... Ok. Y vamos a rallar un poquito de queso parmesano. Y como pueden ver, ya es de noche y hoy he pasado todo el día trabajando, filmando contenido. Y mañana va a ser mi día de edición. Entonces, sí, estoy súper cansada y como he pasado parada la mayoría del tiempo, no sé por qué me duele la espalda. Pero bueno, así que vamos a ver. Si quieren, les dejo la ensalada en la receta en la cajita de información. Es como un dupe de una ensalada que pedimos de... Ay, me va a molestar demasiado no acordarme del lugar. Déjenme les busco. Sweet Green. Yo iba a decir Bella Green, no sé por qué. Sweet Green se llama el lugar y tienen ensaladas riquísimas. Entonces busqué como la receta de una de las que más nos gusta y eso fue lo que hice. Vamos a ver qué tal. El sabor está rico, pero creo que le falta algo más como crunchy. Creo que la del restaurante tiene como más pedacitos de pan, como de croutons, porque no le siento nada crunchy. Pero el sabor está bueno, la verdad. Bueno, me había bañado, pero me puse un bronceado y tenía que enjuagarme el bronceado. Porque si me acuesto a dormir con eso, mañana amanezco toda como patchy. Entonces, sí. Pero ya nos vamos a acostar. O bueno, me voy porque ya el pobre Hernán se fue a la casita. Me dice que se va a hacer una prueba el miércoles. Porque ya es una semana desde que pensamos que... se contagió del virus, así que no sé. ¿Qué? Yo pensaba, no quiero hablar de COVID, o sea, ya pensaba que esto era cosa del pasado, es demasiado frustrante, pero bueno, por lo menos no me he enfermado. Yo hoy trabajé demasiado, que incluso, sí les conté que me dolía la espalda. Tenía planes de hacer la salsita que nos gusta, la guasacaca, porque ya se nos acabó, pero les juro que tenía un dolor de espalda horrible, porque pasé todo el día parada, filmando, de ahí cocinando, limpiando. Entonces dije, ¿saben qué? No me voy a exagerar. Mañana la hago.
Entonces, ahorita me hice el skincare, pero les quería mostrar cómo estaba utilizando esta maquinita. Ay, lo que sí no sé es que no le he cargado. Ojalá no se me apague. Pero ya saben que yo, o sea, yo pruebo de todo. A mí no me parece de que una cosa afecta a la otra, ni que una reemplaza a la otra. Entonces yo les comparto aquí todos mis tips, pero ustedes saben que yo me pongo, me hago faciales, me pongo botox, me pongo filler. Recientemente me puse unos que se llaman como hilos tensores, que en realidad vamos a ver cómo me va. Les compartí un poquito más del proceso en Instagram y varias me dijeron como que, Carol, yo me los he hecho, pero a mí me duraron la mitad de tiempo. Entonces yo de que, ¿cómo? Se supone que deben durar un año. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa, porque en realidad me encantó el resultado, porque nos enfocamos en, creo que acá se ve mejor, ajá, nos enfocamos en estas áreas que son los smile lines, que yo por hereditariamente las tengo más marcadas. Entonces, siempre ha sido algo que he querido tratar, así que, bueno, o sea, me gustó el resultado, pero yo no sé en realidad si es que es algo que me pueda hacer todos los, cada 6 meses. Todavía tengo morado acá, ¿sí ven? Entonces, no sé, o sea, me preguntaron muchísimo el dolor. Cuando te está haciendo el procedimiento, no duele porque te ponen anestesia. Lo que sí sientes, sientes cuando entran las agujas, o sea, es raro porque estás acostada y sientes que algo está pasando, pero no duele. Más bien, yo diría que sientes, no dolor, pero como algo templado los días después. O sea, en realidad, digamos, si vas a tener dolor, es los días después, no el día que te hacen el procedimiento, si es que tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero no, la palabra no es dolor, la palabra es como estirado. O sea, yo sentía solo así como que la cara estirada. Y todavía pueden ver que estoy un poquito hinchada. Entonces, bueno, vamos a ver. Siempre les he dicho, yo les comparto todo. En realidad, para mí fuera fácil decir como que no me hago nada y soy así, como que, pero eso tampoco me parece honesto. O sea, igual cuando me operé el busto, yo les dije, ni siquiera era nadie en YouTube, creo que tenía menos de 5,000 suscriptores. Igualito les conté, porque a mí me parece eso como que raro. Y todo este tipo de cosas, o sea, lo de la cara no es de que a nosotros nos lo regalan. O sea, nosotros lo estamos pagando el servicio. Hay veces que tienen descuentos y aprovechamos de ese descuento cuando compartimos en redes sociales como influencers, sí. Pero en realidad como que es algo que estamos invirtiendo en nosotros y simplemente queremos compartir la experiencia. Si no les gusta, si parece que se ven mejor así, si es que ustedes quieren arrugarse, muchos comentarios me dejan y que yo prefiero estar arrugadita pero natural. Ok, perfecto, bravo, muy bien por ti. Yo no quiero estar arrugadita a lo natural. Quiero tratar de envejecer lo más como gracefully possible. O sea, en Instagram el otro día le subí una foto de J-Lo, que a mí me parece que J-Lo, el doctor que le hace los arreglos en su cara, es fenomenal. Y me gusta muchísimo porque tú te das cuenta de que ella tiene sus arreglitos, pero no se ve así como fake, porque sí hay muchas personas que se ven fake. Y obviamente había algunas personas y que a mí me gustaba cómo se veía más antes. Ok, pero yo te estoy diciendo que a mí me gusta más cómo se ve ahora. Como que cada quien tenemos opiniones y eso es lo que, pero bueno, parezco como un disco rayado porque en realidad como que eso es lo que pasa cuando compartes la vida en las redes. O sea, la gente se mete, la gente opina, la gente habla donde no se le pide hablar y bueno, ni modo, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Yo, en eso sí, no me verán engaged. O sea, yo nunca voy, I'm sorry, podrán decir de que no me gusta escuchar las cosas malas que me dicen, bla, 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 pueden pensar, pero yo nunca me voy a poner a pelear con alguien en el internet. Yo lo que hago es borro, adiós. Si es que eres grosera, borro, bloqueo y adiós. Porque es que, si es que estás como que insultándome, es un daño para ti y para mí. Como que tú te estás poniendo de malas viendo mi contenido, me estás haciendo sentir mal a mí, entonces las dos nos beneficiamos de que no estés en mi cuenta. En cambio, si es que es una cosa como, siempre que te ve, tú eres linda natural, no necesitas eso. Ok, no necesito que me digas qué necesito, no.
borrado, bye. O sea, para eso tengo mi mamá, para eso tengo ni siquiera mi esposo, para eso tengo, no necesito como que, ¿tú crees que porque yo veo un mensaje en Instagram voy a dejar de hacer las cosas que haría igualmente? O sea, simplemente estoy compartiendo mi experiencia, como que disengage, o sea, no me voy a poner con eso. Entonces, como que sí, o sea, no soy de esas personas. O sea, hay algunos comentarios que son como que respondo a veces, pero de repente la gente se pone, se guinda a pelear y a los comentarios. Y yo de que, ¿saben qué? O sea, no, este video no se trata de peleas. O sea, como que no se peleen por mi cara, peleense por su cara. O sea, me causa, en serio, me causa todo esto de que... Y platico over and over again porque les he estado compartiendo bastante de todo este proceso. De hecho, muchos de ustedes saben que yo antes me iba a México a hacerme todos mis arreglos. Y les compartí igual, les compartí una o dos veces y ¡ay! Otra vez. Y uno, eso a uno le cansa. Es como que, coño, yo estoy pensando que estoy ayudando y viene la gente metiche a meterse y dar su opinión que no necesito. Mejor no les comparto nada. Porque les digo, como que no es de que a mí me están regalando el tratamiento para decir como que, uy, me están regalando, entonces les voy a compartir. No. Dejé de contarles, yo de que ya nada, iba a México, muchas se daban cuenta, me decían, Carol, ya fuiste donde tu doctor, tu nariz se ve diferente, Carol, ya te veo y tal, y yo les respondía como que sí y tal, pero dejé de compartirles porque para mí no era beneficio, era como que más lo que me gasto es gente metiche que comente y yo aquí compartiendo como mensa. Y ahora que volví a compartir, ya me estoy arrepintiendo otra vez. Ya estoy como que, ok, creo que esto es todo. Cualquier cosa que me haga en el futuro, como que no lo voy a compartir. Y ya les digo, no es por esconderles, es por la gente que a uno le quita la voluntad. Y claro, la gente también puede comentar, 100%. Pero así como la gente puede comentar, yo también puedo dejar de compartir lo que no quiero que compartir, pues. Entonces es como que un va y ven y bueno, nada. Estaba escuchando un podcast de redes sociales y por eso me lancé de... Me fui en banda, como dice la canción, aquí hablando de cosas que nada que ver. Pero bueno, como les digo, o sea, si les gusta, tómenlo. Y si no, chao, bloquéenme, váyanse, no se suscriban o vean el próximo video. Yo siempre les digo, hay gente que yo comparto muchísimo en el canal, yo comparto mi familia, mi relación, mis tips, decoración, tip fitness, tip de moda, o sea, todo lo que a mí me gusta. Entonces como que si les gusta otro contenido, váyanse y regresen para otro video, no pasa nada, no me enojo, les juro que yo no me enojo, o sea, porque yo hago lo mismo, cuando a mí un contenido no me gusta, yo no ando dejando un mensaje ahí que estás haciendo, eso no te queda bien. Agarro y digo bye, no necesito ver esto y listo. Bueno, esta maquinita me la he estado haciendo, cuando la aprietas sale calor, entonces la dejo aquí y de ahí la subo 10 veces. Oigan, sorry por el rant, recién subí el video que les digo en Instagram y se acabó. No me digan que se acabó la batería. Ah, no, ahí está. Ah, se está acabando. Creo que ya no tengo batería. Así me hago 10 veces. Y de ahí agarro y para bajo. Porque se supone que como que todo el líquido es como un drenaje facial. Entonces quieres bajar el líquido. Y si ven, se ve un poquito. Bueno, ahorita no me puedo hacer las 10 porque se me está acabando la batería. Pero así, esto estaba haciendo como... Trato de hacerlo todas las noches, pero en realidad no es que lo estaba haciendo todas las noches. Entonces, por lo menos una noche sí, otra noche no. Y ahorita estaba cansada, que me iba a acostar y de ahí dije, no, o sea, voy a aprovechar. Hernán no está aquí. Estoy yo sola. Así que, ay, primero así. Huh. De este lado no se apagó. Oiga, no sé qué le pasó por el otro lado. De este lado funciona perfecto, pero bueno. Y de ahí me hago aquí la quijada. Siempre con movimientos para arriba. Siempre, siempre, siempre. Y los movimientos que son para abajo son porque estás moviendo hacia arriba el líquido y de ahí hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Con esto, si ven como queda un poquito rojo, es normal. Mañana amaneces... Perfecto, y esto se lava y de ahí lo tapas, viene con una tapita. Vamos a apagar. Ok,
Y creo que me voy a despedir porque ya les he filmado 2 días. Creo que el video está bastante largo, aunque siempre les gustan los videos largos. Mil gracias por todo el cariño. Perdón por el rant de 10 minutos, pero ya saben. A veces uno se tiene que desahogar, no porque las cosas vayan a cambiar, porque les digo, yo no siento que yo hablando voy a cambiar el mundo, voy a cambiar redes sociales, porque para nada. O sea, así mismo como yo digo, no me hagan... O sea, yo no voy a cambiar por un comentario, tampoco puedo pensar de que la gente va a cambiar. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Pero sí siento que uno se desahoga. Y por eso quizá varias influencers hablan de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque créanme que yo también lo escucho. Y me puedo, o como me veo con los otros influencers y digo, yo me siento igualita. Pero es eso. No es el hecho de que pensamos como que, ay, si es que yo digo esto, mi audiencia va a dejar de decirme o de criticar, para nada. Estamos súper conscientes de que cuando uno decide poder filmar y de ahí subir a la nube donde desaparece, y ahí sí ya no hay nada que puedas hacer para quitar ese contenido, porque por más que lo borres puede que alguien lo tenga, uno se expone a mil y un cosas. Y hay las cosas buenas de redes y las cosas malas de redes. Y siempre la gente desubicada va a ser una de las cosas malas de redes. Pero hay tanto más lindo que en realidad balancea bastante. Entonces, no quiero que se desanimen. Sé que muchísimas de ustedes están comenzando en redes sociales. Me han escrito que quieren comenzar en redes sociales. No se desanimen por eso, porque uno comienza como a crear una capita protectora que no es de que te van a herir las cosas. O sea, es como que te resbala. Sin embargo, sí es molestoso. Fastidia. Es como que... Really, para eso tengo una mamá. Como que no tengo que alguien random del internet me esté respondiendo. Y más que nada, como que muchas veces digo, yo tengo una audiencia tan hermosa y quisiera tener tiempo para contestar todos esos hermosos mensajes que me entran. Y a veces no tengo tiempo. Y no voy a perder mi tiempo respondiendo un mensaje negativo cuando hay veces que no tengo... O sea, en lugar de responder el mensaje negativo, borro, bloqueo y me enfoco en responder el mensaje positivo. El mensaje de esa persona que sí está aportando a mí y sí me está trayendo, sí me está dando como que nos estamos beneficiando mutuamente. Entonces, siempre esa es mi mentalidad y bueno, a mí me ha ayudado. Sé de que cada persona como que tiene su propio coping mechanism, pero como les digo, no se desanimen. Las redes sociales en realidad es algo súper lindo. Si tienes su lado feo, pero como todo. O sea, estoy segura que ustedes trabajan en oficinas y hay cosas lindas y cosas feas. O trabajan con ya, me entienden, ¿no? Todo, nada en esta vida es como que hay color de rosa y eso lo sabemos. Pero gracias por escucharme. O sea, yo creo que es del hecho también de que no he visto a nadie. Como no sé si tengo COVID, no he visto ni a mi familia, ni, obvio, Hernán, no lo he visto. O sea, todo el día pasó trabajando, le pasé la comida, ni lo vi. Hemos hablado por mensaje. Entonces también siento como que no tengo nadie con quien hablar. Estoy así. Y bueno, por eso salen ustedes mal paradas y me toca darles una conversación de 20 minutos. Así que una disculpita, ya saben, pero gracias por escucharme. Les debo una terapia. Un besote y nos vemos en el próximo vlog.